Palabra de mujer. Bueno, vamos a dar un poquito la vuelta a la página y vamos a hablar de esos hábitos que son capaces de terminar con nuestra felicidad. ¿A qué nos referimos? ¿A esa persona o a esas personas que somos capaces de estar mirando en la vida de los otros o de estar esperando ese momento perfecto para ser felices? Ese momento en que los astros están alineados sin darnos cuenta de que la felicidad se construye en el camino y que no está en ese destino cuando todo esté alineado y perfecto, cuando baje 40 kilos, cuando, no sé, tantas cosas que nos imaginamos las personas y tantos límites que tenemos en la mente, construimos esos hábitos que nos complican la vida. ¿Te parece que debatamos sobre eso en esta tarde después de que hemos hablado de sexo en los moteles? Está bueno, ¿no? Quiero darle la bienvenida a nuestros invitados. Está con nosotros Sergio Mier, que es humorista. La coach personal Isabel Justiniano, quiero darle la bienvenida, gracias por acompañarnos. El actor y presentador de televisión Joaquín Machado, bienvenido Joaquín. Gracias. ¿Qué decís Joaquín? ¿Qué digo sobre esto? ¿Hábitos nos complican ser felices? Bueno, primero tendríamos que definir qué es la felicidad porque cada uno tiene un concepto diferente. Así es. Pero respecto a lo que decías al principio, el estar mirando la vida de otro es, en cierta manera, nos impide mirar o centrarnos en la nuestra. Entonces puede ser un elemento de no contribuir a la felicidad. El estar pasto mirando. Más verde. Y es, a veces se transforma en un patrón cultural, en un hábito. Uh-huh. Yo he visto mucha gente, por ejemplo, no se dan nombres, ¿no? Porque lo que importa por es el razones ejemplo, obvias. Familiares míos que de repente están mal en un montón de aspectos de su vida, pero mirá. Fulanita de tal está más gorda que yo, ¿no? Entonces se sienten mejor interiormente porque otro está peor. Cuando lo ideal o lo bonito o lo lindo es, bueno, estoy así, quiero cambiarme yo, quiero dejar estos kilitos, entonces, ¿qué puedo hacer para mejorar, para ser más feliz? Voy a ponerme a hacer dieta, voy a buscar en internet, voy a preguntarle a una amiga, voy a ir a un doctor. Centrarte en construir vos tu felicidad, tu castillito. No estar tanto mirando y criticando y no estar denostando constantemente. Isabel, cuando la gente llega a pedir ayuda, ¿qué hábitos son los más comunes? ¿Qué es el mayor problema de la gente con el tema de buscar su propia felicidad? Yo creo que podemos generalizar que la mayor problemática tiene que ver con hábitos mentales y emocionales. Uh-huh. Bueno, hay todo tipo de hábitos, ¿no? Pero creo yo que los mentales, o sea, tu manera de pensar. Paradigmas. Claro, paradigmas, esquemas mentales. Ni siquiera te das cuenta cuándo, pero ya estás pensando de esta manera, no sabes cuándo empezó. Siempre estuvo con vos esta manera de pensar. Y eso es lo que cuesta que la gente se saque. Y también emociones que están unidas, de hecho, con los pensamientos y con las creencias. Yo creo que eso es lo más difícil. Fácil es adquirir un mal hábito. Pero difícil es sacarte un mal hábito de encima y transformarlo, o no transformarlo, diría yo, cambiarlo, intercambiarlo por uno bueno. Pero pensamiento creo que es el gran problema. La queja, la crítica, que es muy común, ¿no? De que uno se agarre y no te deje vivir prácticamente, ¿no? Claro. Ahora, ¿recuerdan ustedes que los hábitos de este tipo que están ustedes mencionando ahora para la felicidad, que no es lo mismo que cepillarte los dientes o de qué lado de la cama dormís por hábito, este tipo de hábitos que te pueden llevar a la felicidad nacen sí o sí de creencias que uno tiene, de los paradigmas que dice, se unen con emociones y eso te lleva a acciones, o haces o no haces, uh-huh. Una de dos. Para mí Sergio es una de las personas más felices que conozco. Sobre todo las tres de la mañana. Lo veo siempre feliz, lo veo siempre feliz y además me parece que una base de la felicidad es también hacer feliz a otros. Sí, y él tiene un trabajo que hace feliz a otros. ¿Cuáles son tus hábitos de felicidad? Pero cuando me dijeron el tema, hábitos que acaban con tu felicidad, un hábito que es negativo, tal vez sea cualquiera, pero que se convierte en rutina, ¿no? Que uno no lo empiece a disfrutar. Entonces, en mi caso, el momento que empiezo a trabajar, no lo veo como trabajo, entonces tengo la suerte o la bendición de que no trabajo yo, ¿no? La diferencia. Hace feliz. No. O sea, lo trabajo, pero no lo tomo como una rutina, no lo tomo como un hábito. Por ejemplo, antes, hace bastante, que era un hábito que acaba con la felicidad. A ver, físicamente me tengo que poner bien, tengo que ir al gimnasio.
me hacía mal, o sea, lo sentía como rutina, me empezaba a aburrir y evidentemente... Lo sentís como una obligación. Sí, me quitaba la felicidad, pero ahora no, digamos, ahora he cambiado porque yo creo que uno tiene que ser creativo para que el hábito no sea rutina. Pero eso es porque cambiaste tu mente. No, y porque voy al gimnasio de Laura, digamos, por eso ya no sé también. Era todo para hacerle la publicidad. Tengo pez gratis. No, yo creo que uno tiene que ser creativo para que esas rutinas no se conviertan en algo aburrido, ¿no? Me encanta ese punto que toma él, porque es muy común que la gente trabaje porque con esto voy a vivir, gano un sueldo. ¿Cuánta gente no conocemos nosotros que vive infeliz haciendo el trabajo que hace? Yo creo que de ahí parte para que tengas un mal carácter, para que siempre estés aburrido, para que todo el tiempo que con la cara larga. Ahí está el punto que yo decía hoy al principio, hay que definir o reformular, eso lo encuentra cada uno a lo largo de su vida. Todos hemos sufrido crisis existenciales. Gracias a Dios. Gracias a Dios que nos hacen cambiar. ¿Qué es la felicidad? Pues yo les voy a plantear un punto, el dinero no hace la felicidad. Desde mi opinión, ¿no? He visto gente millonaria, triste, deprimida y hasta que se suicida. Pero te aviso que hay hartos pobres tristes, deprimidos y que también claro, se suicidan. Ahí está, pero el dinero no te da la felicidad. Que tu felicidad no dependa de las cosas materiales. Yo les invito a que vean en internet un meme de un chico africano, una niña africana que le están festejando el cumpleaños. No tenían para la torta, que agarraron pororo y pusieron una vela. Y la cara de esa niña de felicidad. Entonces ahí entramos en un tema que la felicidad puede ser que esté en base a lo que yo construya con lo que tengo en la vida. Un constructo. Puedo tener poco dinero y ser muy feliz. Puedo estar pasado de peso y ser muy feliz. Entonces creo que pasa por una cuestión interior de lo que yo hago con lo que tengo, lo que me está pasando. Es lo que yo decía hace un rato, quiero puntualizar el tema de las creencias. Sí, totalmente. O sea, ¿qué crees acerca de la vida? La vida, para ser feliz, significa que tenés que tener esto, esto, esto. Eso es lo que nos quieren vender a veces. Con el trabajo también, quizás desde que eras pequeño escuchabas a tus padres, ay, tengo que ir a trabajar de vuelta, si no fuera por tu culpa, le dice el marido a la mujer, la mujer a los hijos, si no fuera por ustedes, y tengo que trabajar, y entonces el desgaste es un hábito. Imagínese, señora. Permíteme un segundo, voy a ceder la palabra a la gente. Le preguntamos a la gente en la calle, ¿qué hábito considera usted que acaba con su felicidad? Palabra de mujer. Las malas habladurías de la gente y, no sé, la incertidumbre de la persona, la envidia, lo que más, la envidia, la poca confianza también de las personas, no sé. La mentira, la deshonestidad y la falsedad. No sé, la falta de comunicación con el próximo, el desamor con el próximo, todo eso puede influenciar en la falta de amor con la felicidad. Nosotros ponemos nuestros límites, somos dueños, somos timones de nuestra elección, capitanes, y uno elige. Siempre tenemos los problemas, las dificultades, que es lo que nos hace crecer. Y en nosotros está, bueno, crecer, seguir o dejarlo atrás. Entonces, bueno, pienso que la elección de cada uno es lo que hace esto, ¿no? Los vicios, el trago, las drogas, la envidia hacia los demás. A veces hay personas malas que no quieren hacer daño, envidia. Puede ser que uno es exitoso en alguna cosa y las personas quieren lo mismo. Y en la pareja yo creo que, como siempre, hay problemas. Y va a haber personas que siempre uno lo quieren, como dice, serruchar el piso. El vicio, las envidias, las malas amistades, eso, el alcohol, la droga. El pesimismo. Pienso que cuando el mundo es feliz, la alegría está en todos lados y depende cómo lo miramos. Palabra de mujer. Me encantó el punto de vista de una señora que nos decía, nosotros somos capitanes de nuestro barco, una cosa así, y quiero devolverte la palabra que te quité, Joaquín, porque como que concluíamos algo que depende de mí, y yo rescataba mucho el tema de las crisis. Exacto. Porque si yo no sé qué es mi felicidad y qué quiero, nunca voy a mirar mis hábitos, y los hábitos van a estar conmigo de por vida y ni siquiera los voy a mirar. Gandhi decía que la felicidad es
lo que pienso, lo que digo y lo que hago tienen que estar en concordancia. O sea, como decía la señora, nos venden a veces como un paradigma de esto es el éxito, esto es la felicidad, tener un auto, tener un apartamento y trabajar de abogado. Sin embargo, pueden haber personas, imagínate Meyer, ¿no? Meyer, perdón. En español. Todos lo conocemos. En Miami es Meyer. Lo hemos visto en Chaplin Show y en otras cosas. Que vos, muchos chicos quieran ser comediantes, humoristas, y van y le dicen al papá, papá, me encantaría hacer esto porque fui a Chaplin Show y vi, me encantó. Pero hijo, vos tenés que ser arquitecto como tu papá. Claro. Entonces ahí empiezan hay arquitectos a hacer... comediantes, el otro día vino uno y hay uno en Chaplin. Claro. Te empiezan a cercenar tu camino, tu, lo que vos sentís interiormente y claro, empieza a mermar tu felicidad. Entonces la felicidad también tiene que ver con ser auténtico, con lo que uno desea. Por eso te digo, para mí el punto clave, Isabel, quería ahí que me ayudes, si la gente es capaz de mirar y de decir, esto es felicidad, esto quiero, y me parece que el coaching por ahí tiene muchísimo que ver con esto de querer ser feliz, ¿qué haces? Porque si a mí me dicen, mira el trabajo de Sergio, a mí me parece divino y él lo hace divino, pero yo me volvería loca, digamos, como no tengo talento. Exactamente, claro. Eso para mí no sería mi felicidad ni por un minuto. Por ejemplo, nosotros le enseñamos a las personas. Un estrés increíble. Claro que yo también me estresaría por si acaso. Que, por ejemplo, el éxito ha sido una manera súper general, es el logro paulatino de metas significativas en las diferentes áreas de tu vida, pero correspondiente a quién sos. O sea, cuál es tu perfil personal, tus habilidades, tus dones, tu talento y también tus sueños personales, hacia dónde querés llegar. Entonces uno le va ayudando a la persona para llegar a ese lugar. En ese caso, ¿no? Empieza porque vos vayas conociéndote, ¿no? Sí, porque sí, mucha gente se preocupa por el tener y no el ser. Como no tiene que ver con un mal hábito, hablar, estar tratando de por ejemplo, a Laura tiene un hábito que es levantarse a las 5:30 de la mañana y a ella la hace feliz su hábito de estar en el gimnasio a las 6 de la mañana. Okay. Hablábamos de eso. Es su hábitat. Bueno, yo he visto un documental de la felicidad. Hay un documental que siempre lo sugiero cuando hemos hablado del tema de la felicidad. Se llama Happy. Y está hecho por... ¿El de los pingüinitos? No. Ese es en el que bailan. Ese lo miro los domingos. Este es de lunes a viernes. Es este documental que está hecho por una de las... Por la única universidad en el mundo encargada de investigar la felicidad, que es Harvard, que tiene una carrera precisamente que se llama Buscando la Felicidad. Dice que tu felicidad, si sos o no sos una persona feliz, depende de algunos factores, como por ejemplo el factor genético en un 20%, un 10% son las cosas materiales que podés tener, tu auto, tu carrera, tu ropa bonita, qué sé yo, y nombran con un gran porcentaje de tu felicidad, el 40%, perdón, era genético, pero algo así, o el 30%, algo así como el 60% de tu felicidad depende de tu actitud. Cosas malas, a todo el mundo le llueve en la calle cuando llueve y todas las movilidades y los zapatos se embarran. Mucha gente como usted tiene que tomar el colectivo. La forma en que usted decide enfrentar las cosas malas y buenas que le pasan en la vida es lo que determina pero que usted por eso, sea o no sea una persona. El hábito de tener malos pensamientos, claro, es un hábito terrorífico. De tener una actitud positiva, o el hábito de escoger tu actitud, con qué actitud vas a enfrentar lo que te venga en la vida, lo que sea que te venga, porque es cierto, coincido, buenas no puedo cosas entrenar. Y malas. Claro, poder desarrollar inteligencia emocional. Así es. En mi caso, por ejemplo, yo soy actor y soy comediante, no necesariamente por eso tengo que ser feliz. Póngale que mi padre me hubiera obligado a hacer eso. Y lo mismo, ¿no? Puede haber abogados, no arquitectos obligó, ¿no? O matemáticos que sean los tipos más felices del mundo porque está en su actitud, está en su vocación de querer serlo. O personas que no tengan título necesariamente, pero que tengan burrera, éxito. Nadie que tenga matemáticas puede ser feliz, no me hagas. Pero lo hay. No me vengas. Él dijo una palabra clave recién, obligaron. Lo que nos está faltando en la sociedad, digo, en todo el mundo pasa, es dejar que los niños crezcan en libertad, libertad de elegir. Yo tuve la suerte en mi casa también que mi madre nos daba mucha libertad. A mí me gusta la actuación, me gusta la comunicación, pero investigué, hice danza, hice... Entonces, motivar a los niños a que exploren, que hagan, no sé, ¿te gusta ser artesano? Hacer artesanía. Capaz que hace unos años después no le gustó más, pero alimentó su autoestima. Es un niño que crece feliz, que va explorando, va construyendo su camino. A mí me encanta era mirar objetos de decoración.
Eso feliz. Por eso voy a ir a Casa Muda. Nos ofrece una gran variedad de artículos de decoración, muebles, vajillas, cristalería e iluminación que van a hacer resaltar su hogar. Y ahora que se aproximan las fiestas, me invitan a conocer y a disfrutar de todas las novedades que traen a este denominado Bosque de Navidad. Casa Muda, tu casa inspira. En la dirección es calle Junín número 557, teléfono 36-9200. ¿Decoramos? Sí, también me gusta también. Anda al gimnasio a las 6 y después decoramos. Lo va a decorar el gimnasio todo. Ya debe estar decorado. Me hace feliz, muy muy feliz, cuando las amigas que quiero van al gimnasio. ¡Ay! Una indirecta. Estos son hábitos. Feliz. No, por ejemplo, está feliz, Laura. Escúchame. Porque Paulita no va al gym. Paola va a hacer otra cosa, pero ya yo concluí. Tiene el hábito de que hacer otra ese cosa. Hábito a mí no me hace feliz. Sí, es verdad. Uno tiene que hacer lo que le hace. El hábito que a mí me hace feliz a las 6 de la mañana es disfrutar de quedarme en mi cama hasta las 7 y media. Lo descubrí hace un tiempo y me acepté así. Ahora, ojo que me costó años. Quiero mencionar esto. Ojo que también hablamos como que si los buenos hábitos fueran tan fáciles de adquirir. No, que no se pegan fácilmente, tengamos libertad. ¿Qué van a hacer? Y estoy de acuerdo con lo que él dice con respecto a los niños. Pero ya cuando vamos creciendo, necesitamos darnos cuenta cuáles son los hábitos que nos perjudican y de eso se trata el programa, creo, ¿no? Los hábitos sí, que nos sí. rompen, nos quebrantan la felicidad y cuesta adquirir un nuevo hábito. Se requiere mucha disciplina, determinación y una gran dosis de autoconciencia, ¿no? De saber qué necesito, escuchar a alguien, buscar que alguien nos diga, así como ahora te dijeron que tenés que ir al gimnasio. No. Alguien nos tiene que decir qué necesitamos porque claro. nosotros no... Porque no nosotros sabemos, muchas veces no podemos vernos, ¿no? Así. Por ejemplo, el hábito de ser perfeccionista. Es insoportable. Ay, mamá. Es terrible. La persona sufre y sufren todos los que están alrededor, pero esa mente no descansa si no se hace las cosas como ella o él quiere. Pero se entrena. Sienten. Se lo habla una persona que lo lleva entrenando durante claro, mucho tiempo. Es mental, ¿no? Se sí, tiene que total. Empezar por el tema mental. Por eso es que yo coincidía mucho, o sea, encontraba muy clara su explicación, muy válida, cuando usted decía este tema de que todo es mental. Y me parece muy valioso empezar lo que decía Claudia, conociéndose, porque si no... Es básico. O sea, yo por ejemplo, cuando Sergio dice, o por ejemplo con el ejercicio es buenísimo, pero a mí el gimnasio no me hace feliz, entonces necesito hábitos que me hagan feliz y que me permitan ejercitarme, entonces busco alternativas... Que me lleven a eso, pero me siento orgullosa de vos de que estás haciendo hidrogimnasia. Pero por otro camino, pero por otro camino. Pero ahí está, encontrar un camino. Esperen, voy a aclarar, nunca a las 6 de la mañana. No, claro, yo tampoco, la mañana es. Poco a poco. La mañana es para dormir. ¿Qué te hace feliz? Encontró un camino de hacer ejercicio haciendo algo que le gusta, que la motiva, porque ir y correr media hora y flexiones no te gusta. Entonces encontraste hidrogimnasia o spinning o alguna otra alternativa o ponerte un programa de tele que salga un chico que te guste, de eso, ¿no? Un video con un chico atlético, bueno, mirándolo me motivo, no sé, por decir cualquier cosa, ¿no? Pero encontrarte las maneras. ¿Qué pasa con esos hábitos que te hacen feliz y te hacen daño? Wow, de eso hay un montón. A mí me hace el manjar blanco. No, pero me voy a que, por ejemplo, gente que le hace feliz comprar cosas. Así. Y termina comprando más de las que necesita y además más de las que puede pagar. Y llega un momento en que se encuentra, pero ahogada por las deudas y terriblemente infeliz. El tema salud. Tengo gente que quiero mucho que me dice, a mí me hace feliz comer, déjame comer tranquila. Y yo le digo, ok, perfecto, pero si ya pesas más de 100 kilos y el médico te ha dicho que estás con triglicéridos y colesterol alto, esta felicidad te va a durar poco. ¿Qué pasa con esto? En ese caso yo creo de que uno pues tiene que lograr ver que te está afectando tu vida, ¿no? Y ahí tratar de cambiar poco a poco tu chip. Esa persona que está con sobrepeso y que tiene triglicéridos va a morir pasado mañana. Ahora, o sea, poco a poco se puede hacer, pero fíjense ustedes que eso sí es válido lo que dice, pero a veces no es tan fácil como eso, porque el asunto de que si el hábito es repetido, o sea, tenés pensamientos que se repiten, emociones que se repiten, acciones que se repiten, se convierte en un hábito. Cuando el hábito se repite demasiado tiempo, se convierte en una adicción. Exacto. O se convierte, le podemos poner otro nombre, en una fortaleza mental, le llamamos nosotros, algo que está muy metido en vos mismo, en todo tu ser, y que te cuesta quebrantar. Sabes que te hace daño, pero no podés. Entonces ahí está el hábito del alcohol, de la comida, de las compras, todo aquello que de alguna manera te está perjudicando. Lo sabes, no lo querés, pero no puedes sacártelo de encima. El hábito, por ejemplo, de llegar a caer en manos
hablando del lado femenino, en varones que no te sirven para nada. Del uno al otro, eso se convirtió ya en un hábito. Pero ahí ya tiene que ver, me parece, hay que... Primero la familia es muy importante para hacerte ver, o los seres queridos, tu pareja, tu familia, de que no estás en el camino de la felicidad, sino de la autodestrucción, sí. Que a veces no nos damos cuenta. Yo he tenido familiares que cayeron en el alcohol y el tipo no se daba cuenta, sí. Pero él se sentía bien. Ahí está... Círculos viciosos, otro programa entero, ¿no? Que no es felicidad, sino que es una falsa felicidad, una sensación, pero que tiene que ver con otros problemas de fondo. Excelente conversación, quiero agradecerles muchísimo su presencia en esta tarde a nuestro buen amigo, el humorista Sergio Mayer. ¿Quieres ser hoy día o Mier? Mayer, pues. Mayer, Día de Semana Internacional. Sergio Mayer, el humorista. Isabel Justiniano, que es coach personal, y es Joaquín Machado, actor y presentador de televisión. Un gustazo haber conversado. Vamos a hacer un corte y en un minutito nos vemos aquí. Palabra de mujer.